que lo salvé y que Marvin Sketch le agrega hidrógenos, se pierde las líneas de la estereoquímica. Entonces, voy a abrir ahorita dos, tres, no, dos Marvin Sketch y un Avogadro para mostrar, y espero que salga bien, cómo debería hacerse este proceso. Ahí está. En lo que abre eso, también voy a abrir el Avogadro. Ahí está un Marvin. Voy a poner acá arriba a la derecha. Voy a abrir otro. Abajo a la derecha. Sale. ¿Y dónde está el abogado? Ah, bueno, todavía no carga. Okay. Estaba también checando el calendario porque luego soy muy distraído con las fechas y se me podría estar olvidando alguna otra cosa. Avogadro, ¿dónde está? Vamos a intentar eso otra vez, Avogadro. Entonces, aquí arriba, acá a la derecha, voy a poner los dos glucósidos que se les pueden agregar, que es uno el glucopiranosil y el otro es el galactopiranosil. Y ya si eso funciona, ajá, los voy a, antes de cerrarlos en Sketch, los voy a poner en Avogadro para asegurarme de que les pongo la estereoquímica correcta. Y ahorita lo espero poderlo ilustrar. Aquí voy a, en la primera voy a pedir el beta de ay, símbolos. Glucopiranosil, el glucopiranosil. Y de hecho voy a copiar esto para reusarlo en el siguiente import. Ok, ahí está. Y acá abajo le voy a pedir el galactopiranosil, que si llevaron ya bioquímica y buena bioquímica, si se las dio un profesor dedicado, galacto piranósido. Sabrán que estos dos son isómeros del azúcar y la diferencia está básicamente en este y en este oxígeno, que arriba, y de hecho debería salvarlos también para no cometer ningún error, el de arriba tiene diferente estereoquímica que el de abajo. Es prácticamente la misma molécula, pero la diferente estereoquímica desde el punto de vista de la bioquímica hace toda la diferencia del mundo. Entonces ahí está, ya salvé uno, voy a salvar el otro. Y antes es que lo estoy salvando como el 2, por eso probablemente se pierde la estereoquímica. Lacto. Galactopiranósido. Entonces, aquí el truco de la estereoquímica es que en Avogadro voy a tener que abrir cualquiera de los dos y fijarme que en cuanto minimice la estructura, se respete la estereoquímica y si no, corregirla para que funcione mejor. O bueno, no para que funcione mejor, para que sea la correcta. Y todo lo voy a estar subiendo a los folders, este folder compartido, para que lo puedan utilizar. Entonces, el glucopiranósido, ¿no? Que es el de arriba a la derecha. Sale. Entonces, para más o menos sea fácil, creo que lo más práctico es ponerlo en una orientación semejante. Entonces, aquí pueden ver este hidroxilo acá arriba. Y le voy a pedir que lo minimice con este MMFF94S. Ajá, ahí está. Entonces, ¿qué hay que cuidar? ¿Hacia dónde está viendo este hidroxilo, que es este y este? Entonces, de acuerdo a cómo está aquí, los que tienen las cuñas sólidas deberían estar viendo alejado de nosotros y los que tienen las cuñas en rayitas deberían estar viendo hacia nosotros. Y bueno, para asegurarme, siempre aquí, por aquí deberían estar
las flechitas. ¿Dónde están? No, 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 no. Bond. Tipo. Aquí está. Up. Hacia arriba y hacia abajo. ¿No? Entonces, si las rayitas discontinuas están viendo hacia nosotros, las continuas deberían ver hacia arriba. Y eso se cumple con este y con este, mientras que este y este están viendo hacia abajo. Entonces, esta molécula ya quedó. Y está además en en la forma correcta, en la estereoquímica correcta. Entonces, esta ya se puede salvar. Listo. E incluso, pues sí, supongo que la podría cerrar. Ahora voy a también a cerrar esta, ya cumplió su cometido. Ups, ahí está. Entonces voy a volver a abrir Avogadro y voy a hacer esta, el galactopiranósido. Aquí todos excepto este que está acá abajo deberían estar viendo hacia arriba, alejado de nosotros. Y así deberían funcionar bien. Ok, vamos a regresarlo a la otra ventana. Ahí está bien. Ok, abrirlo, abrir. ¿Qué es? Galactopiranósido. No, documents. OneDrive. Matan 2D y grupo funcional galactopiranosio. Y lo mismo, arreglarlo, orientarlo de manera que sea fácil identificar qué cosa es qué. Y ya que esté orientado, la minimización. Ok, y esto, ahorita creo que salió. Al azar salió todo raro. Ah, y lo tengo mal orientado. Así debería de ir. Entonces, todos excepto el de abajo deberían estar viendo hacia arriba. Ups. Entonces, este no se ve todavía bien. Vamos a ver. Arriba, arriba. Este creo que es el que está como raro. Vamos a ver si lo puedo acomodar. Ah, pero tengo que mover el protón, perdón, así. Ok, ahora sí. Los dos de la izquierda hacia arriba, el de la derecha arriba y el de abajo, bueno, el que está hasta allá, hasta abajo. Ups. este lo cambié. No, creo que está bien. Y estoy viendo que otra manera de ubicarse es viendo dónde están los protones. Entonces, las cosas que tienen que estar hacia arriba terminan con sus protones viendo hacia nosotros. Entonces, este está correcto porque no vemos el protón, porque el enlace está hacia nosotros, y de los otros donde los vemos están bien porque los enlaces, estamos viendo los protones, no el oxígeno. ¿Sale? Sí, es medio complicado y es una lata, pero vale la pena. Pues ya ahorita ya lo hice yo una vez y ya no se necesita hacer otra vez, ¿no? Mientras estemos seguros de que está bien. Pero esto sí definitivamente tiene que ir hacia el texto de cómo hicieron las cosas para que, pues, si alguien lo quiere hacer o alguien lo quisiera reproducir, pues ya saben cómo hicimos el truco y pues ya podemos hacer casi cualquier cosa. Ya tenemos estos extras, ¿no? Entonces ya no se necesitan, o estos al menos que están ya representados aquí. Hay poquitos. Los otros son combinaciones. OH, pues está relativamente fácil. ¿Y qué más? El OCH3. Si quieren, lo hacemos de una vez. Ahorita me gustaría, para que lo vean y quede grabado, hacer este otro núcleo y ¿qué más? Y a lo mejor algunos de los otros grupos funcionales que también están relativamente simples, ¿no? La mayoría de las moléculas que veo aquí no tiene, o sea, fuera de las glucosas y galactosas, no hay, parece que no hay que estarse fijando tanto en su estereoquímica. Esta, por ejemplo, se ve bastante plana y no va a ser muy importante, pero siempre vale la pena fijarse, probablemente hasta tomar notas para estar seguros
de que de tomaron la decisión correcta y después, de todas maneras, cuando estemos en grupo, revisarlas y estar seguros de que se tomó la decisión correcta. Entonces, a ver, ahorita vamos a dibujar ese. Hacerlo un poquito más chiquito. Ahí está. A ver, ¿cómo empezaré? Ah, pues supongo que con estos núcleos. A veces es difícil, pero solo hay que tener cuidado y hacerlo con calma. Por ejemplo, ups, así. Y a lo mejor entonces este lo debía haber borrado. Y mejor este aquí. Ahí está. Es un buen principio. Podría incluso de una vez ponerle aquí el nitrógeno. Y pues no, la ramificación. Ajá, si se queda así, sería hidrógeno. Entonces no tiene ningún chiste. Aquí hay un carboxilo. Entonces un carbono, debe haber dos oxígenos. Entonces está también rápido. ¿Qué más? Otro nitrógeno aquí al lado. Luego acá enlace. Y así. Ok, otro. Ahí dice que está quejando. Vamos a ver. No, creo que está bien. Pero aquí sí hay que cambiar, si no la estereoquímica, el número de dobles enlaces. Ups, ¿qué hice allí? Agregué un enlace que no iba. Ahí está, 3 a 1. Luego este oxígeno aquí. Va bien, ¿no? Creo que no he metido la pata. A ver, ahí está otro carboxilo acá. Luego, aquí hay el otro R. Si dejo el oxígeno, se debe quedar como hidroxilo después, porque nada más hay un enlace, y estos sí como ácidos. Y creo que ya, ¿no? Este es el núcleo del 3. De hecho, es el 3, ¿no? Lo voy a salvar. Como, ajá, no en los grupos funcionales, este se tendría que ir a los cores. Ay, a ver, ¿por qué hace eso? Ajá, ahí está. Número 3. Oh, a ver, ya. 3.mol2. Y antes de cerrarlo, para no cometer. Bueno, si este tuviera estereoquímica importante, que creo que no la tiene, no lo cerraría para poderlo ver. Abriría Avogadro y lo pondría aquí al lado, ¿no? Para asegurarme que esto quede como debe. Por ejemplo, algo que no está bien. De hecho, qué bueno que no lo cierro. Algo que habría que decidir ahorita y siempre en general para estas cosas es cómo debería ser el estado de protonación. Entonces, estos son dos ácidos y dos aminas. Entonces, eso quiere decir que tendría máximo de dos cargas negativas y máximo de dos cargas, positivas. Pero, ¿cómo escogemos cuál o cuál y cuántas, no? Entonces aquí en Marvin Sketch, creo que ya se los había mostrado, le pueden pedir en Calculations que les diga el pKa, que además de calcular el pKa, nos va a dar una lista de cómo están los estados de protonación. Y la elección o la manera que yo les recomendaría que eligieran sería basados en el pH 7.2. Entonces, por ejemplo, aquí a pH 7.2 dice que una de estas en café, esta forma, es una de las importantes, no, no mucho, en realidad muy poquito. La púrpura, si ¿sí es púrpura? Esta. Esta es la más común. Entonces, protonado aquí, este no tiene protón por el doble enlace acá, y estos están desprotonados. Esta sería como la forma más probable, sí, pues de hecho la forma más probable que exista aquí. Entonces, para hacer eso, necesitaríamos entonces que este
pedirle exactamente o forzarlo a que sea negativo, que no le agregue hidrógenos. Lo mismo a este. Y ya no me fijé, ¿este nitrógeno tenía carga positiva? Ahí se me fue fijarme en eso. Yo quería ver, Ah, perdón. repetir de favor, doctor, o sea, que se iba ahí a calculations, después PK. Sí, calculations, pKa, luego OK. Okay. Y ahí es cuando hace el cálculo. Entonces nos va a regresar la tabla. Y le doy clic Ah, al bueno. 7, al pH 7. Sí, al color que sea el más dominante a 7, ¿no? Entonces aquí es este como lila. Ajá. Y ve, cuando lo señalas, te muestra, le pone números a la gráfica. Entonces está fácil de ver cuál es la más dominante. Y de acuerdo incluso a esa gráfica, como a 7.2, está el 96% de esta molécula, como se ve en el recuadro superior izquierdo, que es con protón, perdón, desprotonado, desprotonado y protonado. Entonces la carga de esta molécula debería ser de menos 2. Y eso hay que pedírselo explícitamente a Quimera, perdón, a Marvin, hay que seleccionar el oxígeno y decirle que ese átomo tiene carga de menos 1. Lo mismo al otro. Y este no, este ya debería quedar bien así como está. Una vez hecho esto, se salva. Ahora sí lo salvo. Ya lo había salvado, pero lo vuelvo a salvar. Ok. Y acá, ups, al volverlo a abrir, al abrirlo ahora en Avogadro, ya sabemos que tiene que tener carga negativa, que los carboxilos deben estar desprotonados. Entonces, si Avogadro por alguna razón le pone protones o no, ya a nosotros no nos preocupa porque lo decidimos. Y, perdón, en 2D, core 3. Ok. Ahorita va a salir todo aplastado, pero está bien. Aquí están los carboxilos, no tienen protones. Este nitrógeno sí, porque tiene que completar las valencias, pero no va a tener carga. Como la estereoquímica de este no hay problema, porque hay muchos dobles enlaces, es plano, etcétera. Pues nada más lo minimizamos y listo. Prácticamente esta molécula ya está hecha y lo único que nos tendremos que fijar ahora es la ramificación. Entonces, ahorita este voy a dejar que lo minimice un poquito más y ahorita hacemos la ramificación. Sí, creo que ya vi también otro error que cometí, que creo que les haría di más difícil la vida y no se tenía que haber hecho como yo lo hice. Pero bueno, ahorita que acabe este, pues ya se ve bastante bien. Lo voy a detener y lo voy a salvar. Sale. Ahí está. Entonces, ahora que sigue en el radical 1, ahora ponerle el beta-glucopiranosil. Entonces, ¿cuál fue el error que cometí? Creo que debería haberse hecho todo primero aquí en Marvin Sketch. Y la razón ahorita va a quedar evidente, por lo menos para este, creo que sí va a quedar evidente. La razón es que se va a necesitar hacer el mismo proceso de la estereoquímica, pero creo que solo vale la pena para el glucósido. Entonces voy a pedir otra vez un beta de glucopiranósido. Ajá. Okay. De aquí lo voy a seleccionar con esta ventana, con este botón, y lo voy literalmente a copiar como si fuera Word y a pegar acá abajo. Ok, hay que quitar. Ah, perdón, ahí está. Entonces, una vez hecho eso, asegúrense de darle clic a una de estas herramientas para que ya no lo estén copiando. Si no se fijan en eso, de repente podrían estar haciendo paste de la molécula varias veces sin necesidad. Ok, entonces ahí está. Ahora lo que necesitamos es que este se una acá. Las claves están en el nombre, ¿no? Aquí dice beta glucopiranosil. Entonces tenemos de dos, o es o beta glucopiranosil o está unido al hidrógeno directamente. Ah, perdón, al nitrógeno. Entonces yo creo que es eso y de aquí va. Ah, no, no es cierto, no de allí, de aquí.
tiene que ser este carbono adyacente al hidroxilo, que es el que usualmente hace los enlaces glicosídicos. Así. Digo, aquí es 2D, no importa. Si aparecen muchas de estas líneas, a veces sí vale la pena irse aquí al botoncito de problemas y preguntarle si es que los enlaces están muy largos. Eso no importa, porque de todas maneras lo vamos a llevar a Avogadro para que se minimice. Y esto a veces facilita eso, porque no están encimadas las estructuras. Entonces, de entrada lo que voy a hacer es salvarlo como MOL2, como el... ¿Qué es el que siguen? Como... El 3, claro, el 3 ya está, tiene, perdón, estoy poniendo el glicopirenosid en el lugar incorrecto, por lo que veo. Lo tengo que poner acá, ¿no? Sí, allá arriba. Entonces, bueno, regresarse al borrador, pum, borrar ese enlace. Y entonces, esta es la parte donde es de truco, porque uno de estos oxígenos se tiene que ir. Entonces, yo creo que voy a quitar este y... Este oxígeno está unido a este carbono. Sale. Este sí es ahora el 3. Lo voy a salvar, como MOL2. Este, que finalmente lo estuve... Sí, sobrescríbelo. Este, que finalmente lo usé plano, también lo voy a volver a salvar. Pero ahora sí lo voy a salvar con extensión de Marvin Sketch, no como MOL2. Y me voy a ir acá al... grupos funcionales, le voy a poner glucopiranósido, pero no MOL2, lo voy a llamar Chemaxon Document, Marvin, no me hizo caso, MRB, y que se llame como debe, beta, ¿por qué hace eso? Beta, no lo quiero así. Beta de glucopyranoside.mrb. Eso es lo que quiero. Entonces, así ya no hay que estarlo bajando cada vez. Y ahora sí vamos a convertirlo, cuidando la estereoquímica de la glucosa. Esa es la que importa. Y probablemente haya que minimizar primero el complejo, detener la minimización y luego fijarse cómo quedó esta glucosa para estar seguro de que quedó con la estereoquímica correcta, que sí sigue siendo glucosa y que no es ningún otro isómero. A ver, no acaba de abrir o se quedó abierto y por eso no abre de nuevo. Doctor, entonces lo que tendríamos que hacer sería como los grupos funcionales, después como el núcleo y ya luego fusionarlos. Exacto. Pero en 2D para que sea fácil. Creo que eso es lo que va a funcionar mejor. Ok, entonces quedarían como tres estructuras de una molécula. Uh-huh. Ok. Bueno, sí. Más o menos así. Ajá, ok. A ver, si este ya lo salvé aquí, lo debería poder abrir. Sí, exacto. Aquí no sé realmente cuánto complicarles la vida. No es difícil, pero por ejemplo con... Creo que con el con este icono de señalar, no es con ese. Con el icono de la flecha se pueden hacer selecciones así grandes y se debería poder mover esto, por ejemplo. No se puede mover independiente. Parecería que no. Ah, sí, ahí está. Moverlo de este lado. Ahí me faltó ese protón. Ah, qué feo. A ver, voy a deseleccionar. Es que es algo que no me he podido yo acostumbrar a cómo funciona. Ahí está. Entonces, no,
hay que estar cambiando de herramienta. Entonces, aquí están ya todos los átomos que queremos. Estos son los menos latosos. Estos son los que hay que estar cuidando que quede la estereoquímica correcta. Ahorita los pasé del otro lado para que no se vayan a trabar porque se enciman o alguna cosa así. Y ahorita en la minimización, más o menos se van a acomodar de manera que podamos verificar la estereoquímica. Creo que cuando se ven los vectores, aquí con fuerza, pues sí, ahí sí se ve más, que todavía le falta. Pero no nos importa que quede perfecto, lo que queremos es que podamos irnos a esta y asegurarnos que esa glucosa esté bien. Déjenme quitar la selección, ahí está, no. ¿Eso está bien o lo borré? Se me hace que lo borré, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok, entonces, orientarlo. Primero, acá les vuelvo a mostrar cómo está este glicósido para que lo veamos aquí. La rama grande está acá arriba. Entonces, creo que... cuidado con lo que selecciono. Así más o menos se parece a cómo está acá, ¿no? Y tenemos que tener... Este debería estar viendo hacia nosotros como está, pero este está al revés. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, los enlaces que tienen las rayitas, nosotros deberíamos ver el oxígeno y los que son sólidos deberíamos ver el hidrógeno. Entonces, aquí están dos hidrógenos, aquí está este oxígeno, este vemos el hidrógeno, pero de este deberíamos ver el oxígeno. Entonces, ahorita que están... A ver, ahorita que está estático, voy a tratar de mover el oxígeno hacia nosotros, junto con el hidrógeno, y darle un toquecito a la minimización. Creo que ahí está, ¿no? Vemos este oxígeno, lo vemos abajo, este oxígeno lo vemos abajo, y de los demás solo vemos los hidrógenos. Entonces, esta es la complicación de las modificaciones que tengan glucosa o galactosa. Todas van a tener esta misma dificultad porque hay que estar cuidando la estereoquímica. Si no la cuidamos la estereoquímica, no solo podría no ser glucosa, sino ser galactosa o la galactosa glucosa o cualquier otro estereoisómero de la glucosa, que como saben, como cada uno de estos carbonos puede ser estereoisómero, pues tendríamos un montón de posibles combinaciones. Y no tiene que llegar a cero, no tiene que ser perfecto. Creo que ahorita ya está estable. Salvo, y antes de salvarlo, me aseguro que según el paper, número 3 tiene que ser protón aquí y glucopiranosil allá arriba. Entonces, ahora sí lo salvo. ¿Saben qué? Esto ya no es, ahorita me entró la duda de si lo hice bien. Creo que me faltó algo. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que me faltó? Aquí me faltó este grupo. Voy a intentar ponérselo en el Avogadro. A ver. Sí. Entonces, es cerca. Aquí está el oxígeno. A ver, ¿cómo muevo esto? Siempre, no, este. No. ¿Cómo traslado? Ahí está. Entonces, si este oxígeno es este, entonces aquí tiene que ir un metilo, que lo voy a poner acá atrás, y luego otro carbono, y ahí en medio tienen que tener un doble enlace. Voy a tener que minimizarlo primero un poquito. ¿Qué hice? Minimizarlo. Ahí está. Pero ¿por qué hice? No lo puse bien. Bueno, primero el doble enlace. Ahí está. Ahora un poquito de zoom out. Y no destruí nada. Se me hace que sí destruí. Sí. Este anillo lo destruí. A ver, ya me metí en problemas. Doble enlace carboxilo, este. Aquí debería cerrarse un anillo. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. ¿Dónde va? Chin. Este, aquí. Ah, pues justamente a donde tiene que ir ese es el que destruí. Porque aquí está este y este. Sí. A ver. Entonces, uno de estos lo voy a convertir en metilo. Y de este saco un enlace acá. Y luego de este saco un enlace acá. Creo que de ahí está bien. ¿No? Ah, no, me falta todavía. Aquí está, este es el primer enlace. Todavía me falta otro acá arriba. Y ahí es a donde le voy a tener que poner, después de la minimización. Ajá, un doble enlace aquí. Ah, ok, creo que ahora sí. Mi error me costó algo de tiempo y sufrimiento, pero ahí está. Es una molécula súper rara. Pero ahí está. Ese se ve ya bastante bien, a pesar de mi errorcito. Y este sí ya es al final la molécula 3, y aunque tuvimos que hacer un poquito de circo y maroma para poner esta molécula acá. Creo que también desde aquí se podría haber hecho la manipulación de ponerlo acá arriba. ¿O no? Pensé que sí. No, parece que no. Bueno. Siempre se agarra experiencia cometiendo errores y si encuentran maneras mejores de hacer esto, pues háganlas, úsenlas. Bueno, pues este ya cumplió su cometido y ya no lo debo salvar porque si no estoy, si lo vuelvo a salvar, sobreescribo lo que ya hice y eso no es lo que queremos. ¿Cómo ven? Entonces, pues yo creo que les recomiendo eso como estrategia. Los otros grupos, los otros radicales son relativamente fáciles, son hidroxilos, son acetilos, son cosas por el estilo, pero como creo que vale la pena que se distribuyan el trabajo, creo que, ya les había mostrado cómo hacer esto. ¿Han estado haciendo algunas de estas moléculas? Yo me quedé con las que solamente... Sí, con las que nos dijo al principio. Ok, entonces necesito ver mi lista. Y si me recuerdan cuáles eran, para ver aquí qué tenía apuntado. A ver, ¿qué tengo aquí? No, esta es otra cosa. Era el 1, el 2, el 3, 4, 15, 8 y 22. A ver, 1, 2, ¿me los repites otra vez, Angélica? Sí, 1, 2, 3... 4, 8, 15, 22. Y 22. Ok, que son esta. ¿Cuál es la 15? Ajá, esta 22. Y o sea, las básicas de estas, ¿no? De esta página. ¿Tú, Brenda, te acuerdas de los números? Sí, igual nos dejó las mismas, doctor. Las mismas. Ok, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué día quisieran o pudieran revisarlos? ¿Hasta la otra semana lo hacemos? ¿Que revisemos cómo les quedaron para ver si encontramos errores? Sí, me parece bien. Si quiere, igual el lunes a la misma hora. Bueno, como quieran.
Si a las dos les funciona, hagamos eso. Y entonces les voy a dejar de tarea el 24. ¿Vale? ¿Únicamente ese? Sí, porque este sí hay que cuidarle 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces que sí tienen estereoquímica. Ok, perfecto. Igual solamente sería ponerlo en como lo hicimos las anteriores, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Y eso sería el 8, ¿no? Sí, exacto. Entonces voy a poner eso. De una vez les mando la invitación de, ¿cómo se llama? En el correo para que lo tengan pendiente. Y ese día revisamos las moléculas que ya hayan hecho, la 24, y pues de ahí también decidimos qué otras se ponen a hacer, por lo menos de los núcleos, para que cada quien le toque solo una parte y no haya que no estén trabajando doble. Va, me parece bien. ¿Cree que puedo después hacer un video, por favor? Sí, ahorita lo salvo y pues ya incluso se quedó grabado la tarea.